Y bueno, el empleado público, el salario, se le va a pulverizar, porque la devaluación le va a pulverizar el salario. Entonces ese tipo, en vez de comprarte un chancho cada 2 meses, te va a comprar un chancho cada 6 meses. A los cumpleaños 15, ¿no? Claro, entonces ves, te das cuenta cómo todo eso es un círculo que te va a terminar perjudicando. Tipo nada, ¿viste? Entonces, bueno, ¿te entendiste todo lo que te dije? Sí. Bueno, pero ¿ves? Y seguís pensando que va a votar Macri, sí, yo quiero el cambio. Eso era antes de las elecciones. Entonces, antes de las elecciones se generó esto de que la gente quería el cambio. No importa, había mucha calentura con Cristina, fundamentalmente. Quería el cambio. Y el cambio era Macri, independientemente de lo que significaba. ¿Sí? Digo gente no politizada, ¿no? Sí, Te sí, hablo sí, sí, sí. del vulgo, para decirlo. ¿Sí? Bien, eso ahora. Y ahora, estuve con él la semana pasada, feliz el tipo. Y me dice, viste, ganamos. 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 Y le digo, pero. Sí, le digo, pero. Yo sigo pensando lo mismo que hablamos antes de las elecciones. No, me dice, vos fíjate que ahora hay como un cambio y una expectativa y ahora va a ser todo mejor. Hay eso ahora en la gente. Que eso entiendo que lo genera no Macri, sino el cambio. O sea, si hubiese ganado yo las elecciones, se hubiese generado un cambio diciendo, no, ahora Fernando nos va a tirar para adelante. ¿Entendés? Claro. Y eso es lo que veo ahora en la gente. Que O eso sea les va que a es. durar 10 minutos. Sí, va a ser un despertar horrendo eso. Exacto, va a ser mortífero. En esta emisión de nuestro programa, Amigas y Amigos de Cartago, nos vamos a meter con el testimonio que también vamos a trozar, a cortar, a pegar, a diagramar en nuestro próximo documental. En algún momento lo estrenaremos, sobre la pobreza en Neuquén. La semana pasada trabajamos con el material crudo de la participación de Juan José González, en donde justo lo habíamos agarrado minutos después de que había hablado el ministro de Economía argentino, Prat Gay, donde ya anunciaba una mega devaluación hacia la economía argentina a finales del 2015. Los medios de comunicación adictos al poder, o que trabajan con el poder, traducían eso como un sinceramiento, ¿no? Para no utilizar la palabra devaluación, que era lo más sencillo y lo que estaba sucediendo. Hoy el testimonio tiene que ver con Fernando Spoliansky, minutos antes de la asunción del gobierno de Macri. O sea, esta nota la grabamos antes, casi, ¿qué fue? El 10 de diciembre, 9 de la mañana más o menos. O sea, justo antes del mediodía de que asumiera Mauricio Macri. Fernando Spoliansky es un contador neuquino que está muy relacionado con la economía social, trabaja muchísimo con sindicatos, asesora cooperativas y fundamentalmente es uno de los economistas entre comillas, digamos, pero que trabaja con la economía neuquina relacionada directamente con el presupuesto de Neuquén. Digamos, hoy la voz de Fernando Spoliansky es la voz de uno de los más vivaces investigadores del presupuesto neuquino. Por eso hoy la palabra de Fernando nos parecía importante antes de ya
escucharlo directamente en el documental. 5, 10, 15, 20 minutos antes de que asumiera Mauricio Macri, una charla con Fernando Spolianqui sobre la pobreza planificada en Neuquén y qué impacto tiene esto sobre el costo social en la provincia más rica del país. Ura, qué pingo, mira cajeta. Disculpando la palabra. Qué pingo, mira cajeta. Señora, para que quede más claro, ¿quiénes hicieron esto y por qué? Pero nosotros no lo queremos, así que más macho, fortaleza. Nada. Nada. No, acá, ¿qué evolucionó en estos días? Nada. Nada, absolutamente nada. En términos de indicadores, nada. El Producto Bruto Geográfico de Neuquén se mantiene igual en los últimos 10 años. Igual, en términos relativos, ¿no? Claro, no aumentó. Diversificar la matriz productiva, ¿qué hubo acá de diversificar? O sea, algún proyectito aislado, viste que uno ve, bueno, mirá, si están haciendo escabeche de chivo en Chosmalal. Es nada eso, no existe, es un emprendimiento de 8 personas. No, acá la apuesta ha sido a la entrega de los recursos naturales y a intentar cobrar mayor cantidad de regalías, ¿no? O sea, como vivir de alquileres. Totalmente. No hay una revolución del aparato productivo que vos decís, no, mirá, yo en estos 10 años transformé la provincia en términos económicos, ni hablar en términos sociales. ¿Qué mejoró Neuquén acá la calidad de vida de los neuquinos? Mi hermano vive en Zapala, docente, 35 horas, no tiene gas. ¿En qué mejoró? ¿En qué mejoró? En nada. ¿Y el balance en lo que tiene que ver con el sector público, vos estás en contacto con...? Y tampoco. Tampoco, porque... ¿Y a nivel sueldo cómo se mantiene? No, pero sí, hoy un empleado del Estado ingresante gana 10 lucas. ¿Qué hace con 10 lucas? Nada. ¿Sabes lo único que se avanzó en el empleo público? Yo lo veo con los convenios colectivos. Eso sí. Entonces las condiciones laborales ya son distintas. Convenios mejores, convenios peores, que son, se criticará el de porteros, por ejemplo, el de auxiliar del servicio, pero es un convenio. El tipo de gente no estaban convenidos, bueno, por lo menos tienen un convenio colectivo. Eso sí. Pero en cuanto a... lo salarial sigue atrasado. Porque, para los que no manejamos la macroeconomía. No, porque tiene un desbalance entre los ingresos y los egresos. Efectivamente, históricamente el MPN subestimó los ingresos. Entonces los tipos que decían, bueno, yo me van a ingresar 10 este año y planeo gastar 10, pero les terminaban ingresando 12. Pues los tipos siempre iban a la baja con los ingresos. En los dos últimos años, es como el cuento del pastor mentiroso, hablando de fábulas. El tipo te dice, no, me van a traer 10, me van a traer 10, me van a traer 10. Le entraron 10. Entonces, pero el crecimiento de la planta, de personal y demás, porque tiene 50.000 empleados públicos, la va aumentando de a 2 o 3.000 empleados por año, fue aumentando Zapac. Entonces, el crecimiento de la planta de personal, más el crecimiento vegetativo, más algunos otras conquistas de los gremios estatales, le fue cerrando esos 10 ya no le alcanzaban. Entonces el tipo dijo, uy, me siguen entrando 10, pero ahora gasto 12. ¿Cómo lo financio? Y tengo que salir a buscar deuda. ¿Está? Eso es. Por las calles para demostrar esta fuerza que tenemos, la unidad de trabajadores de todo.
no chamuye más. Abriste la billetera que para la campaña tenía para gastar. Gutiérrez, no chamuye más. Gutiérrez, no chamuye más. Yo creo que ganan. El que le presta gana seguro, porque tiene una renta financiera sin ningún tipo de riesgo. ¿Quién es el que le presta a Neuquén, por ejemplo? Las grandes corporaciones bancarias. Ahí está, una corporación. Sí, las grandes corporaciones bancarias. Si mirás, es Citicorp, las grandes corporaciones. Riesgo cero, porque la garantía de esos títulos, letras, bonos, lo que sea, son las regalías hidrocarburíferas. Entonces, el tipo que te presta, te cobra como sea. Así vos te le declares en default, el tipo te ejecuta la garantía y te cobra la regalía, que te la liquida Nación. O sea, es una cartita a Nación. Señores Nación, por favor, reténganle las regalías hidrocarburíferas a esta plata que me debes en la provincia de Neuquén. Nada, es un trámite. ¿Sí? Ganan las corporaciones con el interés financiero, ganan los intermediarios, que son los que colocan, porque cobran una comisión. ¿Esos son particulares? Generalmente sí, son consultores, o sí, son particulares, o bancos también, sí, que hacen de operadores financieros. ¿Ganan millones de dólares? Y sí, 2 o 3% del total, claro. Por intermediar. Entonces... No, es genial. Entonces vos vas al, no sé, fíjate quiénes son, pero son siempre los mismos. Es el Banco Macro, Citibank de acá, ¿está bien? Entonces van y colocan en el mercado internacional y cobran el 2, 3%. ¿Sí? Y el otro perjuicio que tiene la deuda pública neuquina es que el 70% está nominada en dólares. Y el presupuesto 2016 fijó un dólar de 10,60 para todo el año 2016. Entonces... Obviamente una devaluación del 40-50% te va a disparar la deuda en la misma proporción. Entonces vos tenías para el año que viene 2.400 millones de pesos de pago de deuda, destinados al pago de deuda. ¿Cuánto? 2.400. Y inmediatamente se te va a ir a 3.600. Eso va a significar un ajuste de otro lado. Sí o sí. Y si no es más bache. La lógica de ellos siempre la puso. Sí. Y sí, porque si no es bache fiscal. Y es un poco lo que le pasa a la Nación. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. ATEN.
en las calles y en las aulas. Siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por Justicia Completa, Carlos Fuente Alba y Silvia Rogetti, presentes. Somos Aten Capital.